Hace unas semanas atrás, Mario Gómez, productor de Calle 7, nos contó que muy pronto se vendría una nueva temporada de este programa de competencia. Aquí tengo al capo de Calle 7, el productor, Mario Gómez. ¿Cómo anda la competencia? Muy bien, aquí estamos a full con el programa, ya entrando en las fases finales. Terminamos el 23 de diciembre. Y es para arrancamos con un programa de verano. Para mí fue un programa muy, muy divertido, pero estamos aquí trabajando, así que ustedes, muchas gracias por la visita. Después de esa entrevista, el productor de Telefuturo, en exclusiva, habló con los Somos Ángeles para darnos a conocer de forma primicial los nombres de los famosos que serán parte de Calle 7 VIP. Arrancamos en la primera semana de enero y vamos todo enero y febrero. Programa espectacular, digamos, para que la gente pueda tener un verano alegre, divertido y con competencia, con todo. Ya se van manejando nombres de famosos que van a ser parte de esta nueva temporada. Está Liliana Álvarez, Barbie Figueredo, Jessica Lai, Gloria Jara, Jessica Torres, Liliana Figueredo, y está Pavón, comunista número uno. Está un hombre, un colega tuyo, que está ahí, que trabaja en Teleshow, con Carlos Somaniego, y el más 10 personas que son los más selectos de Calle 7. Luego de esta buena noticia, Mario Gómez nos lanzó un baldazo de agua fría al contarnos que Dani no será el conductor de esta versión de verano. Por si esto fuera poco, Pancho Rodríguez y Alenzo Blad no continúan más en Calle 7. Dani va a tomar vacaciones porque deseamos que esté descansado para el proyecto que viene en marzo, ¿no? Entonces son nuevos conductores que van a sumarse a este Calle 7 de verano. Nuevos conductores. Esto quiere decir que Alen no seguiría dentro de Calle 7. Pancho Rodríguez. No, dentro de Calle 7 no. Pero en su Calle 7 no va a estar Alen. ¿Ya? ¿Pero toma funciones en Rojo, perdón? No, tampoco en Rojo no lo tengo, porque en Rojo solamente da la cabeza. Es un solo conductor ahí, ¿no? De otro proyecto. Si bien no continuarán en Calle 7, Gómez nos aclaró que esto no quiere decir que tanto Alen como Pancho no sigan en Telefuturo. ¿Esto quiere decir entonces que la continuidad de Pancho Rodríguez y de Alen dentro de Telefuturo no sigue? No. Eso es dentro de mi productora, Elema Producciones, ¿no? Y los proyectos que nosotros realizamos, eso no quiere decir que ellos no estén en otro proyecto del canal. Son dos chicos muy talentosos y con mucha capacidad, ¿no? Han sido un gran aporte y, bueno, estamos culminando un año muy, muy, muy exitoso, del cual yo creo que ha sido parte muy importante. ¿Y por qué no se le ha renovado el contrato a estos dos personajes? No, es que yo no renovo contrato. Yo tengo un contrato con ellos hasta el 23 de diciembre. Entonces va a ser Calle 7, ¿ya? Calle 7, y tenemos la idea de tener otro tipo de conductores, ¿no es cierto? Y con el canal, y yo los proyectos que tengo, ¿no es cierto? En Rojo, por lo menos, no tengo el perfil de ni a Pancho ni a Lenda como Rojo, el conductor de Rojo, o sea, Daniel Rojo, como ha sido históricamente, ¿no? Como ya lo fue, ahí no hay dos conductores, hay un solo conductor. Yo tengo la menor duda de que lo más probable es que lo que me dicho el canal estén ellos dos incorporados. O sea, no hay un corte de contrato, terminó el contrato, nada más punto. Pero no hay que se le corte el contrato ni que saca nadie.